el agua con... Ok, gracias. Freedom House, oversee our regional programs. So let me welcome you to Freedom House. This is a, I don't know, but this looks like about the biggest turnout we've ever had for an event. And I do know that there's lots of places in Washington you can go for a free lunch. So I assume this is because of the subject matter and the people we've been fortunate enough to bring here today. I'm not going to go through the bios of Jorge and Andres. I think you have them. Let me just say that I know that my colleagues here in Latin America, on our Latin America team, tell me that these are very admired and very distinguished journalists and authors, as I'll mention in a moment. And we are absolutely delighted to have them here at Freedom House. Jorge's program, Periodismo para Todos, I'm told is must-see TV in Argentina if you really want to know what's going on in the Argentine political landscape, and especially for things that are not you're not going to be able to read in other places or see in other places. Yo voy a empezar a presentarte a vos en inglés para... Voy a hacer dos párrafos en inglés y después paso al español. Y todo el resto es en español. ¿No? Y todo el resto en español. ¿Es no working? Here. Hello? No, it doesn't work either. There you go, to the rescue. Sorry. Sorry about that. Jorge has recently published an acclaimed book, 10K, The Stolen Decade. Andres Oppenheimer has columns, regular columnists in the Miami Herald and El País and elsewhere. These are influential publications. And I think his commentary is really, in many ways, the starting point for policy discussions and debates that happen here in Washington. I'm told that he will be returning to Washington, I believe, later in November. On the November 17th. November 17th, where he will be making presentations on his book, Create or Die. Is that that's sort it? Of. Create or Die? Crear o morir. Okay. It sounded, when I first heard that, I thought it sounded like an Arnold Schwarzenegger film. Okay. It's better. Let me also thank the Center for Investigative Journalism in the Americas for co-sponsoring this event with Freedom House. They are an increasingly influential voice in Latin America, especially when it comes to their hard-hitting exposés and reporting on corruption, on absence of democratic governance, particularly in places that have weak rule of law and lack an independent judiciary. Now, these we gather at a time where I think everyone in this room knows that it is increasingly that press freedom is under threat. Across the region, and if you some examples in Venezuela, we see that once vibrant and independent media outlets have now been purchased by the cronies of the government. In Ecuador, journalists can face jail time or huge fines for doing things that the government deems. I think the language is one of these news that's fit to print. So the government gets to determine what that is. And in Argentina, which we'll certainly hear about, the government has sought to silence media critics under the Orwellian guise of democratizing the media. Other countries like Mexico and Honduras, journalists are also coming under threat. They're increasingly, it's by non-state actors who often resort to force and violence to silence critics for just reporting on what's happening, and governments have been all too slow to respond. These trends are reflected in Freedom House's annual survey of press freedom around the world, including in Latin America, where continent where we have seen much progress in democracy, but at the same time, press freedom lags severely. There are only 2 countries, I believe, that are rated as fully Friedman, free in the Freedom House annual survey, the annual report of the State of Freedom. Bueno. So again, we'll hear more about the challenges that we see across the continent. So without further ado, let me turn it over to Andres, who's going to serve as our moderator again. Welcome to Freedom House. Very delighted for this very timely and important discussion.
Okay, thank you very much, Robert. And since I'm seeing that we have simultaneous translation, I guess I'll switch. Can you hear me? Does this work? Okay. Since we have simultaneous translation here, I'm going to switch to Spanish. Let me, before we start, tell you, decirles que es un verdadero placer estar con Jorge Lanata, compartir este panel, no solo porque es uno de los periodistas más valientes de América Latina, sino porque también es uno de los más creativos y uno de los más innovadores. Y como bien decía Robert, su programa es tan impactante en América Latina, en Argentina, que el gobierno tuvo que ponerle un partido de fútbol en el otro canal para tratar de bajar el rating y no lo ha logrado. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Sí. Pero decía que... Oh, ahí está. Sí, el mío parece que no, no tiene tantas ganas. Ahí está. Ahora sí. Pero decía que el programa de Jorge es, como decía Robert y como decía recién, es el más esperado de la semana en Argentina. Y mucha gente lo celebra. Yo no tanto, porque mi programa en CNN en español tiene la desgracia de salir a la misma hora que el de Jorge Lanata. Y bueno, a él le van a poner el soccer para competir con él. Pero tengo dificultad en que me vean hasta mis familiares en Argentina, imagínate. Pero decía que Jorge no solo es exitoso y es valiente, pero también es un gran innovador. Yo estuve hace una semana, 10 días, en Buenos Aires y vi su programa y este hombre trajo una llama al estudio, una llama, al ama. Y fue graciosísimo porque la llama empezó a hacer sus necesidades ahí en la mitad. Estaba haciendo, creo que era un artículo, una nota sobre... Él dice sus necesidades porque trabaja en CNN. Yo estoy diciendo, cagó la llama. Okay. Pero estaban haciendo un artículo, una nota, pero buenísima, muy bien documentada, sobre cómo los fondos del Instituto del Cine. Sí, la Agencia Estatal de Fomento del Cine, desaparecían. Y creo que había una película sobre llamas o algo así. Claro, había una película sobre la cual nunca habían rendido los gastos, que era sobre las llamas en el norte. Entonces se nos ocurrió ilustrarlo con una llama en el estudio. Y el problema es que la llama no podíamos entrenarla para que no hiciera sus necesidades. Pero el hecho es que... Jorge es uno de los periodistas más innovadores que yo conozco y se merece cada centímetro, cada punto de su rating y cada centímetro de reconocimiento que tiene. Bueno, es una especie, para quienes no lo conocen, es una especie de mezcla de Jon Stewart con 60 Minutes. O sea, una mezcla muy, pero muy original y efectiva de humor con investigación periodística, pero con investigación periodística en serio. O sea, este hombre ha develado, yo diría, muchos, si no, o sea, la gran mayoría de los escándalos de corrupción del gobierno en los últimos años. Entonces, empecemos con esta plática, Jorge, preguntándote si vos ves una tendencia común en lo que estamos viendo ahora en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, o son fenómenos diferentes? No, yo creo que hay una especie de convicción filosófica común. Creo que para hablar de Venezuela, Ecuador, Argentina, también Bolivia de alguna manera, son gobiernos que viven a la prensa como un enemigo, pero que incluso están filosóficamente convencidos de eso. El filósofo de Cristina, que se llamaba Ernesto Laclau, un argentino que vivió más de 30 años en Londres, y que es una especie de neomarxista, aconseja, está medio raro el micrófono, sí, aconseja a los políticos crearse un enemigo como estrategia de desarrollo de su política. Y aconseja que ese enemigo sea la prensa, porque en verdad es como un enemigo sin costo. Es tener un enemigo que compite en otro carril, a donde siempre va a perder, porque el poder tiene más poder que la prensa misma, y sirve para unir la tropa propia.
tener un enemigo externo, ¿no? Para reforzar la mística propia. Bueno, tanto Argentina como básicamente Venezuela y también Ecuador, más que nada, Bolivia de una manera más lateral, han creado un enemigo en la prensa. Y el problema es que los gobiernos populistas, en el fondo, no querrían prensa. Si fuera por ellos, no habría un solo diario. El problema es que no pueden. No pueden por la presión externa, por el resto de los países, pero es muy difícil conciliar lo que ellos creen que es una revolución con la idea de prensa independiente. No existe una revolución con prensa independiente. No pueden pasar las dos cosas a la vez. Y eso es lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Venezuela. Ellos no soportan otra visión que no sea la visión única del Estado, digamos. Este es el problema. Pero fíjate, Jorge, que lo que vos decís es totalmente cierto. Hay una visión que viene de arriba. Ellos no pueden vivir con una prensa, como tampoco pueden vivir con un parlamento, con un poder judicial, con otro. Claro. Okay. Pero lo interesante es que la culpa también es nuestra. Porque en todos estos países hay un fenómeno semejante. Nosotros hemos creado varios Frankensteins. Porque obvio. Fíjate, Jorge, o sea, ¿qué pasó en Venezuela, qué pasó en Bolivia, qué pasó en Ecuador? Hay políticos que se presentan a las elecciones, contratan sus focus groups, tienen toda la maquinaria electoral tradicional, y después hay un outsider que no tiene nada, no tiene dinero, no tiene focus groups, no tiene nada, pero dice cosas totalmente estrafalarias, antisistémicas, y nosotros los periodistas corremos a cubrirlos. Terminan siendo candidatos de la prensa que se imponen por la prensa. Exactamente. Sí. O sea, es como un fenómeno de dos puntas. Una punta es la que vos decías. Y también hay que ver cómo opera la prensa en cada sociedad, porque muchas veces, y más en el caso de Venezuela y Ecuador, el argumento contra la prensa, tanto de Correa como de Chávez, fue compartido por la gente. Porque la prensa funcionaba de una manera medieval y no de una manera moderna. Y entonces tenía que ver con los grupos de presión de cada uno de los países. A ver, yo personalmente estoy en contra del populismo. Ahora, también hay que tratar de entender por qué surge. Y muchas veces el populismo surge por errores de la democracia anteriores al populismo. Y Venezuela es un buen caso de eso. Entonces, ¿qué es lo que en cada una de nuestras sociedades dio origen a eso? Vos me decís, ¿somos culpables? Y de algún modo sí. Lo que pasa es que yo creo que en una sociedad hay que distinguir los grados de responsabilidad. Porque la gente, por ejemplo, Argentina tiene un tercio de la población que es menos que pobre. Esa gente no tiene posibilidad de decidir nada. Bastante si puede comer y educarse, y que en general no puede. Entonces, esa gente no es culpable de lo que le pasa. Es víctima de lo que le pasa. Nosotros, en la clase media, los que comimos mucho cuando somos chicos y tenemos una inteligencia normal, pues más o menos tenemos que ver con lo que nos pasa. Entonces ahí sí, pero es como una parte de la sociedad, no es toda la sociedad. Pero son etapas, Jorge, porque al principio, cuando surge un Chávez, cuando surge un Correa, cuando surge un Evo, ellos generalmente se lanzan a su campaña con una plataforma anticorrupción. Ese es el denominador común. Ah, bueno, sí. Y ahí corremos todos a cubrirlos como la gran esperanza, como que, y ahí ellos hacen campaña con la prensa. Y la prensa, nosotros, tenemos la poca inteligencia de no mirar un poco adelante y ver cómo la corrupción. La corrupción no es un problema solo del gobierno, la corrupción es un problema de toda la sociedad, porque existe un alto grado de tolerancia social a la corrupción. Yo siempre doy como ejemplo el aire acondicionado. Yo digo que la corrupción es como el aire acondicionado, porque cuando uno lo prende, se escucha el ruido. Pero al rato uno ya no escucha más el ruido del aire acondicionado. Y sigue prendido. A la corrupción uno se acostumbra de esa manera. Primero te asombra, después lo naturalizás y después convivís con eso. Y entonces lo raro es que no pase. Y se entran a trastocar todos los valores, porque entonces la honestidad pasa a ser un valor electoral, cuando en realidad es una obligación. No hay que felicitar a nadie por ser honesto. El 90% de la gente es honesta, si no, no habría países. Jorge, contanos un poco cómo empezó el gobierno de los Kirchner con la prensa y cómo evolucionó o involucionó. Kirchner tuvo hacia la prensa la siguiente actitud. O sea, él trataba de negociar y si no te podía comprar, te combatía. Y las dos cosas eran a full, o sea, negociaba a full, te apretaba mal, y si no te podían comprar por el motivo que fuera, después hacían todo lo posible por sacarte del juego.
Cuando nosotros hicimos, yo hice dos diarios en Argentina, uno fue Página 12 en los 80 y el otro fue Crítica en la época de Kirchner. Página 12, que ahora es el diario. Página 12 ahora se transformó en un diario oficial en Argentina, ¿no? Ha sido comprado por el gobierno. En realidad, hoy en Argentina, que es importante que sepan esto, el 80% de la prensa tiene que ver con el gobierno, de manera directa o indirecta. El 80% de la prensa. Y el 20% de la prensa resiste como puede. Ahora, se da una paradoja que es importante. Ese 20% tiene el 80% de la audiencia. Y el otro 80%, a pesar de todo el dinero que se gasta, etcétera, tiene el 20% de la audiencia. Lógico, el periodismo oficialista nunca fue negocio para nadie. Es negocio para los dueños de los medios que cobran, pero no para la gente no los lee, no los escucha, no los ve. Néstor Kirchner, cuando a la semana que yo estaba en Crítica, habíamos invertido, finalmente terminamos invirtiendo como 6 millones de dólares y Crítica cerró. Néstor le dice a Artemio López, un encuestador muy vinculado a él, hablando de mí, lo voy a fundir. A la semana. ¿Y qué pasó? Los ministros llamaban por teléfono a los avisadores, personalmente, debido, por ejemplo, al ministro de Planificación, para pedir que nos levantaran los avisos. Y los tipos lo hacían. O sea, fue una pelea increíblemente despareja y obviamente ganó el gobierno, digamos, ¿no? No había manera de hacer ese diario sin publicidad, era lo que necesitábamos, ¿no? Y después hubo distintas épocas, porque hubo épocas en las cuales Néstor estuvo bien, con todos los medios, incluido Clarín también, hasta que, según la versión que yo conozco, Néstor quiso comprar Clarín, respondiendo a su ADN, digamos. Clarín no quiso vender y a partir de ahí fue una pelea a muerte. De hecho, hoy Clarín es el enemigo público número uno, pero la fusión multicanal Cablevisión de los cables fue hecha por Néstor. Fue el último decreto de Néstor como presidente. Y después Cristina quiso deshacer ese decreto. O sea, es una locura total. Ahora te quiero preguntar, esto no funciona, ¿no? No, esto no funciona. O a veces anda, a veces no. ¿Es argentino el micrófono? Depende. No. Tenemos no un modelo argentino que a veces anda y a veces no, por eso. No, el tuyo bueno. El mío no. Okay. A ver si nos pueden dar otro. Ahora sí. Depende de la pregunta. Depende de la pregunta. Es un micrófono inteligente que selecciona la pregunta. Acá estamos, acá en Estados Unidos estamos tan avanzados, Jorge, que. Jorge, antes de preguntarte sobre el grupo Clarín, ¿cómo sobrevivís? Porque yo supongo que el gobierno debe estar haciendo presión sobre tus anunciantes de que no anuncien tu programa. En este momento es muy difícil presionar sobre nosotros porque, a ver, en la radio nosotros tenemos el 50% de share. Es una locura lo que está pasando. O sea, hace 30 años que Radio Mitre no tenía esa audiencia. Eso quiere decir que de cada 10 radios que están prendidas en el país, 5 nos están escuchando a nosotros. Es una locura total. Entonces, claro, los avisadores ponen avisos igual, porque es negocio tener tanta gente y el costo por contacto es muy barato, digamos. Y en la televisión estamos haciendo un programa político. Si vos ves PPT en comparación con los otros programas... PPT es Periodismo para Todos, el programa de Jorge. Periodismo para Todos, si vos sumás todos nuestros competidores, todos juntos, miden un punto menos que nosotros. Entonces, claro, es muy difícil. Ahí estoy difícil. Yo, supongo, también. ¿No? No, los de abierta, los de cable ni están. Ok, peor todavía. Es muy difícil combatir económicamente en este momento a nosotros, porque, ojo, es todo publicidad privada. El gobierno no pone un peso en Clarín, ni en Radio Mitre tampoco, nada, de nada, de nada. Y en realidad estarían obligados por ley a poner, porque somos el medio más importante del país. Bueno, Jorge, ¿cómo evolucionó todo este tema con Clarín? Clarín, para quienes no lo siguen de cerca, es el grupo periodístico más grande de Argentina. Al principio convivieron, después se pelearon, después el gobierno... No, pero se pelearon a un punto... Mira, yo nunca vi... todo el tiempo preguntan afuera, ¿hay libertad de prensa en Argentina? Entonces yo digo, primero aclaremos qué es libertad de prensa. En Argentina, vuelvo a decir, un tercio de la gente no puede comer. Entonces no tiene libertad de prensa, porque no tiene libertad para comer. O sea que la libertad de prensa afectaría a los dos tercios, no al total. O sea que ya eso de por sí es condicionante. Pero después, hay libertad de prensa para decir lo que quieras, pero si los medios están comprados por empresarios del gobierno, esa libertad no se puede ejercer.
Y hay una cosa que no pasaba desde los años 50, que es que se ha montado un aparato de propaganda increíblemente grande. ¿A qué se dedica? A hablar de mí, a hablar de otros periodistas críticos. Entonces hay un aparato de desprestigio montado muy grande. A ver, contanos un poco eso, Jorge. ¿Eso incluye qué? Hay programas. Bueno, eso incluye. Programas. Hay programas insignia de esto. 678 en la televisión pública es uno de ellos. Pero hay programas, diarios, radios, emisoras, webs. O sea, no es una sola cosa. Es un montón de medios chiquitos. El famoso tema de los blogueros K. ¿Cómo funciona? Porque bueno, a mí lo que me llama la atención, no solo en Argentina, sino en Venezuela, en Ecuador, cada vez que escribo algo o hago un programa sobre esta gente, a veces me viene una luz de emails y otras veces nada. Hay es grupos si que nosotros vacaciones. En Argentina hemos llamado CiberK, pero que existen también en Ecuador, sé que existen. ¿Cómo funcionan? En Venezuela, estoy hablando, son grupos, a ver, de 30 o 40 personas que son empleados del Estado, que trabajan en una oficina medio clandestina, medio no, no necesariamente clandestina, que cobran del Estado por nómina, o sea, son empleados blanqueados del Estado, que se dedican a hacerse pasar por usuarios falsos de Twitter. Entonces crean una personalidad en Twitter, cada uno tiene, ponele, 15 personalidades, ok, y escribe en base a esas 15 personalidades determinadas cosas contra tal persona o contra, a favor de X idea. Pero a vos también nosotros lo llamamos CiberK. En Ecuador hubo un caso que se hizo muy popular hace unos años porque una Ciber C, llamémosla Ciber Correa, se arrepintió y entonces habló. Habló y contó cuánto ganaba, qué horario hacía. A partir de lo que ella dijo, se pudo saber mucho. Y en Argentina nosotros lo que hicimos fue rastrear por Google Imágenes y demostrar que tal avatar era falso. Y a quién correspondía en realidad. Y entonces fuimos armando como una red de CiberK. Esto es muy interesante porque en realidad Internet nunca ha sido usado por los estados con fin político. Ha sido usado por la resistencia. En los países árabes, en la primavera árabe, Internet fue importante. Pero era al revés, era de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Esto estoy diciendo de arriba para abajo. Pagado por el Estado para desacreditar a la gente. Y lo que pasa siempre, la mecánica es siempre igual. Cuando yo hago una denuncia X sobre, no sé, una que hicimos, el vicepresidente Vudú quiso quedarse con la Casa de la Moneda, ok. Ellos no responden nunca al fondo. No dicen eso es mentira. Ellos dicen la nata es gay. O la nata es, claro, o la nata es corrupto. O la nata, hablan de mí. No hablan de las denuncias. A mí a esta altura no me importa porque yo soy muy conocido hace muchos años, pero imagínense el efecto que esto produce en un estudiante de periodismo, en un periodista que recién empieza. Nunca dice nada por miedo, porque el tipo bueno, no quiere exponer su cabeza a que, al descrédito total por parte de la gente. Eso, Jorge, y la intimidación. Yo me acuerdo que la primera vez que lo entrevisté a Néstor Kirchner en una cumbre, me acerqué. El tipo era alto, altote, miraba así de arriba. Me presenté y le dije, mire, yo soy fulano de tal, del Miami Herald, de La Nación, del CNN, quizás usted me conozca. Y el tipo mirándome de arriba, así, me dice, sí, yo sé quién es usted y no me gusta nada lo que usted escribe. ¿No? Yo me maté de risa, porque a mí me importa un rábano lo que él piensa, si le gusta o no le gusta. Porque yo, o sea, sí. Pero si yo después me puse a pensar, si yo fuera un periodista obvio, argentino, obvio, estaría, o sea, terrible. Bueno, en muchos discursos, tanto Néstor como Cristina han hablado de periodistas con nombre y apellido, lo cual es una locura, porque olvídense del gobierno, un simpatizante que quiere ser más K que los K puede ir y pegarte un palazo en la cabeza en la calle, Jorge, para quedar bien con el presidente que habló mal de vos, por ejemplo. Puede pasar y de hecho ha pasado, o sea, ha habido un montón de incidentes callejeros. Eso más allá de que ahora está empezando a ver, que ahora quedó comprobado con lo de Longobardi, un compañero nuestro en Radio Mitre, que es Marcelo Longobardi, que tiene el programa anterior al mío, hace poco parecía que lo habían asaltado dos motochorros y ahora se demostró que no, que había sido un operativo de inteligencia, que lo habían estado siguiendo y que finalmente hicieron pasar esa situación como un robo común, cuando en verdad no lo era. Jorge, eso, Marcelo Longobardi es un periodista que tiene un programa súper escuchado a la mañana, antes que el de Jorge, y motochorros son motociclistas
que atracan a la gente. Justo yo estaba en Argentina cuando pasó eso. Jorge, ¿te amenazan abiertamente o es todo ahora tangencial? últimamente no, pero hubo varios momentos que sí. Sí, hubo momentos, pero está bien. Yo soy igual, lo tomo como parte de la profesión en Argentina. O sea, para mí eso no es que me guste, me da miedo, no me gusta. Ha habido momentos en los que yo he andado con custodia, pero ser periodista en Argentina desde el 83 para acá significó también eso. En Página 12 nosotros tuvimos varios intentos de bomba, una explotó. Hemos tenido problemas de ese tipo, pero está bien, eso es como, son como gajes del oficio, digamos. Últimamente no ha pasado nada, pero la última vez que yo tuve algo complicado no fue durante Néstor, fue durante Menem. Que así que me agredieron a mí en la calle, alguien vinculado al Estado, digamos. Sí. Jorge, volvamos al Grupo Clarín. Sí. ¿Por qué esta guerra tan enconada cuando la mayoría de los grupos periodísticos en Argentina y en todo el mundo, al final, transan, negocian, se van con el dinero? No, es que, a ver, Clarín fue tomado como enemigo ideal, digamos, y Mañeto, que es el CEO de Clarín, fue tomado como el enemigo de la Argentina, y a partir de él se armó toda una campaña realmente increíble, pero increíble. Yo en el libro último mío, en 10K, el libro tiene 500 páginas, y yo dedico 200 de 500 a dar la cronología de los ataques a Clarín, porque me parece que tenía que quedar en algún lugar eso. Y es increíble, cuando vos lo ves así, lo ves 2 de mayo, 4 de mayo, 6 de mayo, 8 de mayo, así durante 5 años, no lo puedes creer. Yo nunca vi este hostigamiento con respecto a ningún medio en el mundo. En el mundo, no te hablo de Argentina. Es realmente increíble. Inventaron lo de los chicos nobles, lo de devuelvan a los nietos, la campaña esa. Inventaron que la propietaria de Clarín había secuestrado 2 chicos de la dictadura. Se demostró que no, y todavía hoy el gobierno lo sigue diciendo. Y se demostró que no, o sea, se hizo el ADN contra todos los chicos secuestrados y no dio a ninguno, ¿me entendés? Pero sin embargo, ahora quieren hacerlo contra los chicos futuros que se han reclamado. Una cosa absurda totalmente, pero solo para mantener la causa abierta. O sea, no, se ha recurrido a cualquier excusa para cualquier cosa, realmente muy, muy loco. Hace unos años el gobierno actual de Argentina hizo pasar por el Congreso la ley de medios. ¿Qué es eso? O sea, la ley estaba destinada a desmembrar al Grupo Clarín. Exacto. ¿Lo lograron? No lo lograron todavía, pero yo no descarto que puedan lograr una cosa así. Porque, a ver, la ley de medios, al igual que muchas otras leyes que el gobierno sancionó en el último tiempo, si uno las ve objetivamente, en su mayoría son como buenas intenciones. O sea, es una ley antimonopólica, que quiere favorecer la comunicación popular, etc. Cuando uno lo ve aplicada, es una ley para desguazar Clarín y para controlar al resto de los medios. Nada más. ¿Cómo? Yo entiendo la parte de Clarín. Quieren desmembrar al grupo para debilitarlo. Pero los otros medios, ¿cómo? Los otros medios, lo que pasa es que si vos, por ejemplo, favorecés la creación de medios alternativos entre los indios, que está muy bien que lo tengan, pero ¿cómo lo financiás? Lo termina financiando el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Los maneja. En las universidades, ¿cómo lo financiás? Igual, termina el gobierno subsidiándolo. Entonces, se llena de medios del gobierno que viven únicamente de la publicidad del gobierno porque no hay mercado para tantos medios. Argentina tiene más canales de información que Estados Unidos. Tiene más cables de noticias que Estados Unidos. Hoy. Es ridículo, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo se financian? Con plata oficial. El problema es que el gobierno, cuando se vaya, ¿qué va a pasar cuando esos medios? Lo lógico sería que cerraran. Si cierran, quedan miles de personas en la calle. Esa gente va a presionar a las nuevas autoridades. Es un problema solucionar eso ahora. Se ha armado una estructura estatal, una estructura que depende del Estado en la comunicación muy, muy grande y que termina favoreciendo únicamente al gobierno. Perdón. Es Cristina. Sí. Cristina. Hola, Chris. Jorge, bueno, entonces la ley de medios, ¿ahora en qué está? ¿En qué está? Ahora lo que está pasando es que el gobierno amenaza con intervenir Clarín.
Intervenir, o sea, a la época de la dictadura militar. Tratar de entrar con la gendarmería y hacerse cargo del medio. Intervenir Canal 13, Cablevisión, o sea, las empresas digitales, digamos, las empresas de audio e imagen, y Radio Mitre. ¿Qué puede pasar? Bueno, el grupo intervino judicialmente y está pidiendo que se extiendan los plazos, está discutiendo la medida de fondo, se está tratando de judicializar el asunto. Ahora, realmente es muy impredecible lo que puede pasar con el gobierno. Si vos me dijeras, si yo estoy seguro que no lo va a hacer, no estoy seguro. Podrían hacerlo. Y aparte depende también de cómo venga su propia política interna, si necesitan volver a la mística revolucionaria de lo que sea. Ahora el gobierno le va a pagar a los fondos buitres, le van a pagar en enero. Bueno, van a tener que inventar un nuevo enemigo, porque ya no van a ser enemigos los fondos buitres. ¿Me entendés? Entonces, bueno, vuelve a ser Clarín el enemigo. Ellos necesitan mantener un enemigo latente. Esta es la historia. Todos estos medios que han sido comprados por empresarios K, sí, los que vos hablabas, contanos un poco cómo funciona eso. O sea, lo lee poca gente, pero ¿quién paga por esos medios? No, son medios que están básicamente financiados por el Estado. El tema es así, el Estado tiene obligación de dar a publicidad los actos de gobierno. En general, esto, si se usara bien, ¿para qué serviría? Por ejemplo, hay una campaña de vacunación, hagamos un aviso en los diarios explicando de qué fecha se va a vacunar. O necesitamos tomar gente, maestros para alfabetizar, saquemos avisos en los... Bueno, en realidad no se usa para eso, se usa para hacer propaganda de la obra de gobierno. Hicimos tantas viviendas, hicimos tal cosa, hicimos la otra. Y en muchos casos ni siquiera propaganda, solo ponen el logotipo del ministerio. Como si uno pudiera elegir el ministerio, uno no puede elegirlo. No es que hay dos ministerios, hay uno solo. Pero bueno, ellos hacen, o sea, eso es dinero que se usa para presionar a los medios. Son medios que, como no tienen muchos lectores, viven de la publicidad oficial. Y más en el interior del país, también en Buenos Aires, pero en el interior del país mucho más. Eso es como lo que contaba Héctor Aguilar Camín, un famoso escritor mexicano, que decía, en una de sus novelas decía que el personaje, el director del diario, en la cena de fin de año decía, y ahora vamos a hacer un brindis para que el año próximo tengamos más lectores que colaboradores. Claro, son medios con muy poco, o sea, tienen muy poco ingreso por venta, y de su ingreso por publicidad, el 90% es el Estado. Entonces, muchos por simpatía propia y otros por obligación, terminan trabajando para el Estado. Es así. Entonces, hoy eso es la gran mayoría de los medios en Argentina. Si el Estado cortara esa manera de distribuir la publicidad, Jorge, cuando hablas... esos medios caerían. Por eso no hay una ley. Esto también es muy raro. ¿Por qué no hay una ley de distribución de publicidad oficial? Porque todos los gobiernos, también esto es justo decirlo, los radicales, los peronistas, los menemistas, estos, todos presionaron con la publicidad oficial, siempre. Algunos más, otros menos. Estos más que cualquier otro. Pero todos usaron ese recurso para presionar sobre la prensa. Jorge, todo esto que estás describiendo, los blogueros K, los canales que insultan e intimidan a los periodistas, los medios comprados por empresarios K, toda esta estructura... ¿Tiene una cabeza visible o funciona anárquicamente? No. Hay, digamos, el hijo de la Presidente, en el caso de los Ciber-K, es muy importante, Máximo Kirchner. Abal Medina, en su momento jefe de gabinete, era muy importante para todo lo que era el aparato de prensa. Hoy ya se fue Abal Medina de ahí, pero está Capitanich. O sea, el jefe de gabinete ordena gran parte del aparato de prensa. Después cada ministerio tiene como su pequeña quintita de influencia, pero no, hay una política centralizada. Hay una política centralizada y hay como lo que yo llamaba antes programas insignias, que son los que dan la línea, digamos, los que dan la línea política del gobierno en ese momento, ¿no? Vos estuviste en Venezuela no hace mucho. Sí. ¿Hay similitudes o son casos diferentes? Mira, yo fui varias veces, ahora no puedo ir más, porque la última vez que fui nos detuvieron y realmente no tengo ganas de quedarme detenido en Venezuela. Pero yo había hecho hace 3 años un programa de Periodismo para Todos, cuyo título fue Recuerdos del Futuro, a donde planteaba que Venezuela era como un espejo que adelantaba a Argentina, digamos.
que tuvo incluso mucha repercusión en Venezuela, por lo que yo sé. Hay cosas parecidas y hay otras cosas que son distintas por el tipo de sociedad. Digamos, para mí el gobierno de Venezuela es un gobierno militar de derecha. Es un gobierno fascista, militarista. Cristina no es un gobierno militarista. De hecho, en Venezuela hay muchos militares en actividad que están en funciones de gobernadores o de intendentes. En Argentina el ejército ha sido completamente desarmado, no tiene ningún poder. Es otro tipo de corrupción también. Ahora, hubo durante muchos años algo que se llamó la embajada paralela con Venezuela, a donde había negocios que no pasaban por la embajada, por ninguna de las dos. Los venezolanos han jugado en el mercado del dólar paralelo con plata argentina. Ha habido empresas fantasmas que juntaron a los dos países y hay mucho apoyo de Venezuela a Argentina. Un apoyo más que nada declamado, porque a la hora de los números Venezuela nos ha prestado dinero, pero cobrándonos más que el Fondo Monetario. O sea que no nos estaba haciendo ningún favor, Venezuela cobraba un delirio. Pero eran los únicos que nos prestaban, eso también es cierto. Cuando nadie se animaba a prestarle a Argentina, Venezuela le prestaba, con mucho interés, pero le prestaba. Pero ¿no? Son casos diferentes, Jorge, pero en lo que hace a la cosa comunicacional, al uso de cadenas, por ejemplo. Exactamente igual. Mira, a mí me llamó enormemente la atención hace dos semanas cuando estuve en Argentina. Dos días antes había entrevistado en Chile, pasé por Chile, la presidenta Bachelet, y estaba promoviendo mi nuevo libro, Crear o Morir, el que es mejor que Schwarzenegger. Y me entrevista la televisión estatal chilena. Y yo estaba esperando con los audífonos, el periodista no estaba, estaba en el estudio, y mientras escuchaba a un político decir, porque la presidenta Bachelet es un desastre, es lo peor que ha tenido este país, y en la televisión, en la televisión pública. Entonces yo dije, bueno, ahora van a venir los cuatro oficialistas y lo van a cortar en pedacitos, no, este pobre hombre. Y vino otro y dijo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir este otro. Claro. Y después el periodista dijo, bueno, ahora vamos a pasar a Andrés Oppenheimer. O sea, yo dije, caramba. Bueno, al rato, en la entrevista con la presidenta Bachelet, después de la entrevista, le comento mi sorpresa, porque en la América Latina de hoy es algo insólito. Y me dijo, bueno, no, a mí no, ni se me ocurriría meterme con el canal oficial de todos los chilenos, una cosa así. Sí. O sea, pero para que eso nos sorprenda, qué mal tenemos que estar para que un país que permite una cierta autonomía de su televisión estatal sea un factor de asombro para un periodista visitante. Lo que pasa es que hay un montón de elementos comunes y también, si vos me decís, mirado hacia el 2015, ¿cuál es la encrucijada más global en América Latina? Para mí es la lucha entre populismo y democracia. O sea, acá hay un enfrentamiento entre populismo y democracia que va más allá de todos los partidos. Esto no es una cuestión de derecha o de izquierda o de centro. Es una cuestión de cómo entender a la sociedad. Y esa lucha de la prensa es intrínseca a populismo o democracia. Una la excluye, la otra la necesita. Digamos, no solo no la excluye, sino que la necesita para ser lo que es. Pero Jorge, ¿no te da miedo que esto sea cíclico? Porque a mí no me cabe duda, como a vos probablemente no te cabe duda, que ahora van a venir 10 años diferentes en Argentina. Argentina es el país de los bandazos. 10 años de populismo, eso 15. Es cierto, pero yo no estoy tan seguro de que vaya a cambiar completamente. ¿Eh? ¿No estás tan seguro? Últimamente no. A ver. A ver, lo que está pasando en Argentina es que hay tres candidatos que tienen el 25%. Pero todavía, yo creo que el descrédito de Cristina es grande, pero no es tan grande como nosotros querríamos que fuera. Me parece que ahí estamos analizándolo de una manera demasiado voluntarista, que todavía tienen poder. Es cierto que si gana Scioli va a estar condicionado por Cristina y que hay que ver qué hace Scioli. Pero a menos que se una toda la oposición no puede ganar. A menos que Macri se una con la oposición, cosa que es bastante difícil, no va a ganar. No va a ganar ni siquiera en el balotaje. Entonces, se puede esperar que haya otro gobierno acá, sin Cristina o con Cristina como líder fuera de cámara, y con Scioli en el gobierno. La gente, yo tampoco sé si hay una situación en la cual la gente apueste a un cambio total. Yo creo que la gente quiere que algunas de las cosas que hay continúen. Y no sé si Macri transmite esa continuidad, ¿me entendés? Digo, es una duda, no estoy tan seguro hoy. Yo, si vos me decís, así como yo hoy tampoco podría decirte, ¿Cristina termina el año que viene? No lo sé. Yo espero que sí. Ahora, realmente no lo sé, porque la situación económica es muy complicada,
porque aun cuando le paguen a los buitres no va a llegar dinero en dos meses, porque el Banco Central no tiene reservas, porque, digamos, falta todavía un año. Es mucho tiempo, un año y más en Argentina. Es mucho tiempo, Jorge, pero por lo que yo vi la semana pasada en Argentina, mi impresión es que sí, que va a haber un cambio. Y yo dudo que Scioli, todo gobierno trata de irse, alargar su poder lo máximo posible para que no lo pasen por encima en los últimos meses. Pero normalmente el que viene, que le prometió fidelidad al que se fue, rompe y hace la suya. El tema es si Scioli hará con Cristina lo que Duhalde hizo, es lo que Kirchner hizo con Duhalde. Kirchner es puesto por Duhalde y lo traiciona 10 minutos más tarde. El tema es si Scioli haría eso o no con Cristina, o hasta qué punto estaría condicionado para hacerlo o no. Digamos. Pero volviendo a tu tema del populismo, Jorge, no hay un entendimiento, o sea, la sociedad argentina todavía no entendió que lo de Argentina no hubo tal modelo, que el modelo fue un cuento chino, que lo que hubo fue un alza de las materias primas. Yo creo que ahora están empezando a entenderlo, pero muy lentamente y no todo el mundo. Hubo muchos años de... los kirchnerismos, el kirchnerismo intentó hacer lo que ellos llamaban la batalla cultural. Y la batalla cultural en algunas cosas funcionó. La batalla cultural, por ejemplo, dividió al periodismo como nunca antes. Todos los chicos que hoy están estudiando periodismo en Argentina, en la facultad, quieren ser periodistas militantes. ¿De un lado o de ambos? Finalmente terminan de ambos, porque uno genera el otro. Pero en verdad fue el gobierno el que empezó con el tema del periodismo militante. Y si hay algo que es antiperiodismo, es el periodismo militante. Digamos, yo siempre doy yo digo, los periodistas preguntamos, los militantes responden. O sea, es exactamente lo contrario. Digamos, es completamente contradictorio. Ahora, esa grieta, ese gap entre la gente, entre los estudiantes, existe. No es que es minoritario, existe. Vos tenés la Universidad de La Plata que le da un premio de la libertad de prensa a Chávez. O a Eve Bonafini. Es increíble porque yo gané ese mismo premio hace 15 años. Yo fui el segundo premio de Rodolfo Walsh. Y ese premio ahora se lo dieron a Chávez. Yo quería devolver el mío. Es que realmente, claro, porque se equivocan. Algunos de los dos se equivocaron. O sea, que vean en cuál. Pero Jorge, Argentina es el país de los bandazos. O sea, van 12 años por un lado, 12. Sí, sí. O sea, mi miedo es el contrario. Mi miedo es que sí haya un cambio, pero como siempre ocurre cuando sube... Para el otro lado. Bueno, para otro lado, obviamente, pero mi miedo es que en Argentina cuando suben las materias primas, hay gobiernos que regalan subsidios, sube su popularidad, cuando se estancan las materias primas, vienen los gobiernos responsables que tienen que ajustar el cinturón, y ahí la gente empieza a decir, yo el plasma me lo compré con Cristina. Mi miedo no es que no haya un cambio, yo creo que sí va a haber un cambio. ¿Qué vamos a hacer frente a ese cambio? No, mi miedo es que va a pasar 5 años después de ese cambio. Bueno, mira, ahora... Ahora habrán escuchado hablar de Vaca Muerta. Ahora la esperanza argentina es Vaca Muerta, lo cual también puede ser la condena. Por supuesto. Porque acá hay un problema de base que es el siguiente. Uno de los problemas que tenemos es que nosotros gastamos más de lo que ganamos. Y gastamos más de lo que ganamos hace 100 años, no es de ahora. Vaca Muerta puede ratificar eso. Entonces vamos a estar bien por Vaca Muerta y después nos vamos a quedar sin nada, otra vez. Entonces yo no sé si nos conviene o no Vaca Muerta. Igual es todo muy incierto, Vaca Muerta todavía no produce, necesita... Con estos precios del petróleo tampoco... No, pero también, pensá, necesita 20.000 millones de dólares por año para funcionar. Hoy tenemos un problema por 1.500, o sea, estamos muy lejos de que Vaca Muerta produzca. Pero aún si produce, yo no sé si no es también parte de la condena argentina, no de la ventaja argentina. Me parece que tiene que haber un... Lo que pasa es que también tiene que haber un cambio en Argentina respecto de cómo pensamos la realidad. Nosotros pensamos que los cambios son rápidos, los cambios nunca son rápidos, siempre son lentos. Nunca pensamos que hay que trabajar para cambiar. Bueno, un empresario argentino, que por supuesto no voy a mencionar, me dijo una cosa que me dejó frío. Me dijo, ojalá haya una crisis como la del 2001 en Argentina. Porque va a ser la única forma en que la gente se dé cuenta. Es un poco trotskista como pensamiento, porque esto de cuanto peor mejor. No. Lo que pasa con eso es que sufre mucho la gente que menos tiene. Sí, claro. El problema con esas crisis es que a quien destroza es a los que no tienen nada. Claro. Entonces,
no nos sirve, claro, ¿entendés? Claro. Y tampoco es que con eso los argentinos aprendemos, porque no aprendimos con el 2001. No aprendimos con el 2001, aprendimos un tiempo y después volvimos a los mismos errores, ¿no? ¿Cuál sería el mejor antídoto contra el populismo en Argentina? Mira, primero que haya liderazgos, que no hay hoy, liderazgos claros. Hoy está pasando una cosa, los periodistas tenemos más representación que los políticos, y está mal eso, yo no quiero tenerla. No es mi trabajo, yo no soy político. ¿Pero no será por el timing? Porque ningún político oposición en este momento le conviene hacer un discurso demasiado pro mercado, demasiado pro empresario, demasiado pro occidental. Mira, yo creo que... ¿No crees que el año que viene van a empezar a decir, señores, acá hay dos modelos, un mundo que va para este lado, otro mundo que va para este? Eso se ha dicho mil veces, pero la gente tampoco quiere... A ver, los argumentos que el gobierno usa y que a veces tienen éxito... Tienen éxito porque son compartidos por el público, no es que tienen éxito, no los están imponiendo por la fuerza, digamos. Tienen, es cierto que tienen un aparato de medio y todo, pero son persuasivos porque tienen... A ver, la idea del complot es una idea muy argentina. La usaban también los militares. Bueno, pero la usa Chávez. Aplicado, la usa, bueno, o sea, los militares la usaban respecto de derechos humanos. O sea, Venezuela, Bolivia, esto de que Ecuador, somos víctimas del mundo, digamos. Sí. Yo sé que eso es mentira. Ahora, mucha gente lo cree porque es más fácil pensar que sos víctima que hacerte cargo de tu problema, digamos. Esta es la historia. Para mí tiene que haber en Argentina un cambio cultural. Yo en general lo que digo es esto. Lo que nos tenemos que preguntar es si somos capaces de hacer algo cuyo resultado no vamos a ver. Para mí esa es la pregunta en Argentina. ¿Somos capaces de hacer algo cuyo resultado no vamos a ver? Si la respuesta es sí, el país va a cambiar en 20 años o en 30. No va a cambiar en 5. ¿Me entendés? Puede cambiar después de un tiempo en el que trabajemos todos en serio. Ahora, tenemos que estar dispuestos a trabajar en serio. Ahora, en estos días en Argentina está dando vueltas esta idea de hacer algo como lo que hicieron en México, un pacto por México, donde se unieron los partidos, los tres partidos principales, para hacer reformas en dos, tres puntos claves. Educación, en el caso de México, energía, etcétera. ¿Es posible algo así en Argentina? Yo creo que podría ser posible un pacto democrático de estabilidad hecho antes de los resultados de la elección, porque después de los resultados de la elección los que ganan van a querer tener más que los que pierden. Pero podría ser, igual sería el comienzo, eso tampoco soluciona nada. O sea, que todo el mundo entienda que hay intereses del Estado argentino y después hay intereses partidarios, sí, sería buenísimo. Pero es el comienzo de algo, tampoco sería el final de algo. Me parece que en Argentina eso se lo vive como el final, y no es el final. Después de ahí hay que laburar, digamos, hay que trabajar. Esta es la historia. Vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas, pero antes de eso, Jorge, ¿qué aprendiste de ir a Venezuela, de ir a Ecuador, de lidiar con estos temas, Estado poderoso contra periodismo todos los días? ¿Qué se puede hacer para...? Mira, primero que... pero eso también tiene que ver con mi experiencia en la carrera en general. Que es muy difícil pelear contra lo establecido, sea donde sea. Ahora, tenés a la gente de tu lado. En general lo que pasa es que tenés a la gente de tu lado. Porque hay una tendencia natural en la gente a buscar la verdad. Y la gente sabe cuando le están mintiendo. Hay medios como la televisión que son fascinantes porque primero son peligrosos porque podés tener un error terrible, pero por otro lado son increíbles porque te muestran. La gente del otro lado se da cuenta si vos le estás mintiendo, se da cuenta de todo, te ven y se dan cuenta. Y eso está buenísimo, me parece increíble, ¿me entendés? Entonces vos podés tener la superestructura más grande de un lado, de medios, y del otro lado un tipo. Con una llama. Bueno, pero ese tipo puede dar la pelea. Puede dar la pelea. Aunque sea uno solo. ¿Me entendés? Lo que tiene que tener es la decisión personal de seguir. Pero puede darla. Obvio que hay peleas más fáciles y menos fáciles. Pero yo creo que al final de la película el chico besa a la chica. O sea, es algo que pasa. Creo en los finales. En serio. Creo que la vida tiene buenos finales. A pesar de todo, y que hay que trabajar para eso. La calle conmigo es,
como si yo fuera el familiar, ¿me entendés? O sea, hablan como si fuera el primo. No fume, qué sé yo, hace esto, hacer otro. O sea, es así. Y eso está buenísimo sentirlo, porque me siento como en casa, ¿me entendés? Después cuesta, claro que cuesta, pero nadie dijo que esto no iba a costar. Es así. Pasamos a las preguntas, dale. Ok. Ah, ok, bueno, dale. Bueno, bueno. Jorge, a veces terminás los programas diciendo no sé si voy a verlos el próximo viernes, el próximo domingo. Ah, bueno, eso es cierto, sí. ¿Pensás, hay un peligro concreto de que te saquen? Y mira, las veces que lo dije fue porque sí había. Pero contanos qué pasa. Igual te digo, a ver, una vez fue antes del 7D. Ustedes vieron que en la pelea del gobierno Clarín hubo una fecha que el gobierno tomaba como simbólica, que era el 7D, el 7 de diciembre. Finalmente no pasó nada, pero antes del 7D habíamos hecho una reunión entre todos nosotros para ver qué hacer, y yo había hecho una propuesta que finalmente no hicimos, pero que yo estoy dispuesto a hacer si nos sacan del aire, que era instalar 5.000 monitores de televisión en la ciudad, en las esquinas. La ciudad nos daría el permiso y yo quiero ver qué pasaría en Buenos Aires con 200 personas por esquina mirando televisión. ¿Cuánto tiempo eso podría durar? Y en el interior, bueno, sí, te hablo de lo que puedo. ¿También qué quieres que vaya al interior? No, bueno, tendrían en el interior que organizarlo. Pero, a ver, lo que creo es, si nos sacan del aire, vamos a ir a hablar a los bar mitzvah, a la fiesta de 15, a donde tengamos que ir, ¿me entendés? Pero es cuestión de tiempo y de organización. O sea, nadie nos puede sacar del aire, a menos que nos peguen un tiro. Pero sacando eso, no hay posibilidad. Lo que depende es nuestra voluntad de querer hacerlo y de llevarlo adelante. ¿Me entendés? Hay mucho turismo también. A veces la gente es muy snob con esas cosas, ¿no? Yo siempre cito una frase, una novela, un tipo que le dice al otro, ¿usted está desesperado? Y el otro dice, sí. ¿Está muy desesperado? Sí. ¿Duerme? Sí. Bueno, los desesperados no duermen. Si realmente nos preocupan las cosas y queremos hacer algo, podemos, pero tenemos que hacer algo. No es solo decir que las cosas nos preocupan. No alcanza. ¿Me entendés? A mí todo el tiempo, yo estoy enojado con la gente últimamente que viene y me hace una denuncia, pero cuando yo le digo, bueno, decímelo al aire, me dicen, no, no, yo no, porque pierdo el laburo. Yo también puedo perder el laburo. O sea, no quiero defender a gente que no es capaz de defenderse a sí misma. No me pueden pedir que defienda a gente que no se defiende a sí misma. Está mal. ¿Me entendés? Entonces, defendámonos todos a nosotros mismos. Yo voy a ayudar, pero que también la gente se haga cargo de lo que le pasa. Porque si no, es muy injusto para todos, también para nosotros. ¿Me entendés? Ahora, que se puede dar la pelea, no tengas duda que se puede dar la pelea. Pero aparte, por una cosa fundamental, tenemos razón, ¿me entendés? Tenemos razón. Nada de lo que estamos pidiendo es un delirio. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Que me dejen pensar? ¿Cuál es el problema que tienen para que yo piense? ¿Por qué el Estado no quiere que yo piense y lo cuente? Vos imagínate, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago eso. Pienso y hablo. Mirá, soy completamente inofensivo. Bueno, ¿me entendés cuál es el problema? Pero eso no tiene manera de impedirlo. No pueden impedir que pensemos, no pueden impedir que hablemos entre nosotros. No pueden impedir que nosotros tratemos de poner en práctica determinados valores, que los cumplamos, que nos organicemos para cumplirlos. No pueden impedir eso. No llegan hasta ahí, ¿me entendés? Jorge, por un lado decís que el gobierno tiene el 80% de los medios, pero el 20% de la audiencia. Sí. ¿De dónde viene tu pesimismo entonces? No, no tu pesimismo, tu escepticismo de que pueda haber un cambio. No es pesimismo, real. Lo que pasa es que la gente todavía no entiende, a ver. O sea, si el 80% de la cambio, gente yo entiendo lo que está mirando decís, a vos, yo entiendo lo que está vos decís, mirando a los demás, es porque simpatizan con lo que está bien, pero no hacen nada más que eso. Y no vas a cambiar el país con un programa de televisión. ¿Me entendés? O sea, no hicieron el paso siguiente. Pero el paso siguiente lo tienen que dar con los políticos, no con nosotros. Ese es el problema que hay hoy en Argentina, que los políticos no transforman en político lo que nosotros generamos. ¿Me entendés? Yo genero un hecho político. Ahora, ese hecho... A ver, concretamente, ¿qué tendrían que hacer?
No lo sé, yo no soy político, yo no te puedo decir, salgan a la calle. ¿Qué sé yo que tendrían que hacer? No tengo idea. Lo que yo sé es que algo tienen que hacer. Pero, ¿me entendés? A mí, pero no están haciendo nada. Este es el tema. Pero Jorge, a mí me llamó la atención en este viaje de la semana pasada que tanto hablé con Macri y hablé con Massa. Con Massa por teléfono, con Macri personalmente. Y me llamó la atención que están mucho menos cuidadosos que hace 6 meses. O sea, están hablando abiertamente de cambios profundos como los que estás hablando. Pero, mira, no nos están cuidando. No va a haber ningún cambio en el gobierno que viene si no juzgan a Cristina y a parte del gobierno acá. Y nadie lo va a juzgar. Es así. Si vos me decís, Scioli nunca la va a juzgar, Massa no la va a juzgar y Mauricio Macri tampoco la va a juzgar. Entonces, el único que está proponiendo hacer una CONADEP de la corrupción es Wiener. No tiene ninguna posibilidad de ganar. O sea, si acá, yo te digo, yo hace mucho que trabajo en el tema de corrupción, estuve muy en contra de Menem, me he cargado ministro de Menem, de Kirchner, de todo. El grado de corrupción hoy es muchísimo mayor al de la época de Menem, muchísimo mayor, muchísimo mayor. Si eso no se blanquea, la gente no se entera y no hay sanción, el gobierno que venga no va a poder hacer nada en serio. Y ninguno, y eso no va a pasar con ¿qué nadie. ¿Qué dicen Macri y Massa cuando te preguntan dice, eso? Y Macri dice, si la gente lo pidiera, deberíamos ver cómo hace. Y Scioli no habla. ¿Me entendés cuál es el problema? Porque la nata presidente... No, olvídate. Vos tenés que estar un poco loco para ser presidente, y yo todavía no estoy tan loco. Vamos a las preguntas ahí atrás. Sí. Mi nombre es Fernando de Lep, soy analista, trabajo acá. Vos decís, Jorge, todo el tiempo que el gobierno necesita mantener un gobierno emergente, eso queda claro por todo lo que has expuesto. Vos lo das como un hecho, yo creo entender las razones de por qué esto es negativo, pero filosóficamente, desde tus conceptos, me gustaría que expliques por qué esto es negativo para el país. No, mira, a ver, yo creo que esto es negativo porque si es enemigo de la prensa, lo que terminan haciendo es clausurar la posibilidad del público de enterarse de lo que pasa. Acá hay un rol de la prensa que es funcionar como un organismo, uno más, no el único, organismo de control del poder. Eso es la prensa. Ellos ni siquiera entienden bien qué es la prensa. Ellos creen que la prensa es una cosa distinta, porque en realidad ellos proyectan su propia visión de la prensa, que es muy estalinista. Ellos creen que la prensa está para apoyar y no criticar. O sea, que ellos tienen una idea de la prensa que es falsa. Pero la prensa está para controlar. Yo me peleé con todos los presidentes de Argentina, con todos. Me peleé con Alfonsín, me peleé con Dualde, me peleé con Menem, me peleé con De la Rúa y me peleé con Kirchner. Y está bien, es lo que yo tengo que hacer, para eso estoy. Soy el boludo que se pelea con los presidentes. ¿Me entendés? Ahora, no, pero es distinto. Yo no estoy eligiendo a mi enemigo. Yo no estoy eligiendo de una manera deliberada a alguien que me puede perjudicar a mí, ponele. Yo hago mi trabajo. Mi trabajo es informarle a la gente sobre el poder. Sobre todo el poder, sea cual sea el poder. No es una cuestión ideológica. El de ellos es cómo cubrir sus propios rastros. ¿Me entendés? Eso me parece. Esa es una pregunta, Jorge y Andrés. Después se olvidaron de un personaje argentino que está empezando a jugar en el mundo global. La famosa frase, todos los caminos se conducen a Roma, ¿cómo empieza a jugar Francisco en esta historia? Pues yo creo que hablamos mucho de Francisco y Francisco está empezando a jugar políticamente. Sí, sí. Mira, yo te cuento lo que yo sé. El Papa está muy preocupado por el tema social con respecto a que haya o no algún tipo de desborde. Quiere que Cristina termine a toda costa. O sea, no quiere un final como el gobierno de la Rúa y quiere ayudarla a que termine. Si vos me... No, a ver, esto es impresión... Lo que yo te dije es fuente del Vaticano. Lo que yo te digo ahora es impresión personal, sí.
Lo que yo te diría es que, sumando a lo que dijo Jorge, que es que el Papa no quiere una convulsión social en Argentina y quiere que Cristina termine su mandato, yo le agregaría el motivo. El motivo es de política del Vaticano, porque el Papa argentino, ¿con qué cara podría meterse en el Medio Oriente si no es capaz de apagar un incendio en su propia casa? Entonces, él necesita tranquilidad en Argentina, porque si no, cualquier iniciativa, en cualquier orden, ya sea del ébola o de cualquier cosa, le van a decir, flaco, vos no podés manejar tu propio país donde eres un héroe nacional, ¿qué vas a poder solucionar esto? Hola. Mira, yo creo que habría que diferenciar los intereses de las empresas de los intereses de los periodistas también, ¿no? Yo creo que las empresas quieren trabajar lo más libremente posible, digamos. Lo cual también significa para ellos hacer mejores negocios, pero no me parece mal eso. Digamos, si los hacen de manera lícita, no me parece mal. Después hay candidatos que le caen bien a los periodistas y que los mismos periodistas promueven. Mira, un ejemplo de eso fue Graciela Fernández Mejide, que en su momento ganó la gobernación de Buenos Aires y no podía competir con Chiche Dualde, y sin embargo fue y le ganó. ¿Por qué? Porque fue de alguna manera como un invento de la prensa, la candidatura de Graciela. Eso a veces pasa. Carrió, por ejemplo, está muy sostenida por la prensa. Carrió es una analista, realmente yo creo que es una analista brillante, muy buena de la política macro. Después yo tengo mis dudas de cómo funcionaría como jefe de gobierno, qué sé yo. Yo creo que ella tiene como un rol más destacado en la legislatura que en otro lado. Pero es muy estimulada por la prensa. O sea, hay como algunos candidatos, pero se eligen de manera espontánea entre los periodistas, digamos. Pero son en general candidatos de centroizquierda, digamos, los que caen más simpáticos, digamos. Te diría eso. Sí. Hola. No, bueno, primero, Argentina está muy lejos de los BRIC. Al gobierno le encantaría estar cerca, pero muy lejos. Vos pensás, mirá, vos estamos hablando, yo justo hice un documental sobre BRIC para Turner. India tiene 1.200 millones de habitantes. China, más o alrededor. Rusia es inmensa. Brasil es un país inmensamente más grande que Argentina. O sea, Argentina no está para pelear en esa liga, esto primero. Pero después, yo no sé si lo que molesta en Argentina tanto es la corrupción. Yo creo que es más la imprevisibilidad que la corrupción. Porque también hay dictaduras previsibles que Occidente apoya. Los países árabes son un buen ejemplo, y hay otros. Digamos, países confesionales que Occidente apoya por intereses petroleros o por lo que sea. Pero, ¿qué tienen que no tiene Argentina? Son previsibles. Argentina de un día para el otro nacionaliza Repsol, saca un decreto de tal cosa, crea un impuesto, cambia la regla de juego, pone el cepo al dólar, no deja que... Es toda una locura, ¿me entendés? Me parece que es eso más que el tema de la corrupción. No es que querramos hacer un país, yo estoy proponiendo un país mormón, a donde nadie robe y todos sean buenos y coman cuáquer, digamos. No, digo, es lógico que vamos a... Pero el problema es que en Argentina hay, más allá de la corrupción, una crisis de valores muy grande, que se extiende a toda la sociedad. O sea, de casualidad la gente para en los semáforos, ¿me entendés? Lo lógico, como está Argentina, es que la gente no pare más en los semáforos. Y de hecho, hoy en la provincia de Buenos Aires, nadie para en los semáforos porque tienen miedo de parar el auto y que te asalten. Eso pasa hoy. Entonces, es un problema más grave que la corrupción administrativa, ¿me entendés? Me parece que es un problema de descomposición social.
Es eso lo que está pasando, creo. Sí. Claro. Todos sabemos que los países no tienen amistades sino intereses. Y por todo creo que es sabido que la mayoría de todos estos movimientos han sido financiados desde Venezuela por el gobierno del fallecido galáctico Hugo Chávez. La pregunta es, ¿qué panorama ven ustedes ahora en adelante que los precios del petróleo vienen en caída libre, sobre todo lo que respecta a la sexta petrolera venezolana, que ha sido la fuente? Sí, claro. Yo tengo la esperanza de que si no, pues, no puede salir por las urnas, Hugo Chávez, Maduro termine saliendo por la economía. Pero me parece que es lo único que va a sacarlo si la situación empeora. Ahora, lo que me parece también, y esto, perdón por tratar de decir una cosa que puede sonar a un consejo, yo no lo digo como un consejo porque no soy quien para aconsejar a nadie, pero me parece que Venezuela tendría que examinar ¿por qué en su momento no participó de las primeras parlamentarias la oposición y le dejó libre el Congreso a Chávez? ¿Qué rol jugaron los millonarios en Venezuela? Que eran todos millonarios que vivían en Miami y que no les importaba Venezuela. O sea, ¿por qué Chávez tuvo predicamento en tanta gente en un periodo de tiempo tan largo? Porque eso no es que... Nosotros siempre tendemos a ver a las dictaduras, a los argentinos nos pasa igual con los militares, ¿eh? Como cuando después lo contamos, la época militar, es como que vinieron en un plato volador tres tipos que sojuzgaron a los argentinos que éramos todos democráticos. ¡Mentira! Una dictadura no mata a 30.000 personas si no está la gente de acuerdo. Un gobierno no se queda 20 años en el poder como en Venezuela si la gente no está de acuerdo, si no lo permite. De alguna manera lo permite. Entonces yo lo que diría, antes de retomar la senda democrática de Venezuela, que sería bueno dar esa discusión, porque a lo mejor de ahí se dan cuenta de cuáles fueron los errores que llevaron a Chávez. Porque Chávez, en algo Chávez era venezolano. En algo, nos guste o no, en algo Cristina es argentina. Néstor era argentino, no son búlgaros que nos vienen y nos dominan. Son argentinos, igual que nosotros, tienen que ver con nosotros. Veamos qué cosas malas nuestras tienen, para no repetirlas. ¿No? Eso me parece que sería lo más sano para todos, ¿no? Un segundo, por ahí, sí. Buenas, Luisa Elena Vidaurre, venezolana. Pero yo quiero hablar del tema de la libertad de expresión, la libertad de expresión en Latinoamérica. ¿Cómo realmente, qué se puede hacer la prensa, qué puede hacer el periodista para defender la libertad de expresión? En Venezuela en este momento, lo único que se cuenta son con las redes sociales, pero ahorita ya ni siquiera eso. Ya han metido preso a 5 tuiteros, a gente que, a una de las personas, de las tuiteras las conocía yo, una persona normal como cualquiera de nosotros, que se dedicaba a tuitear, está presa. Entonces, yo siento que el silencio de la prensa internacional, de la prensa norteamericana, ante lo, y de inclusive los defensores de los derechos humanos, de los defensores de la libertad de expresión, es impresionante. O sea, yo no entiendo si todo esto, que este ataque que estamos teniendo en Latinoamérica, en Rusia, en tantos países, con respecto a la libertad de expresión, ¿qué está haciendo el resto del mundo? ¿Qué está haciendo el periodismo? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, eso va mucho más allá de la prensa, porque claro, así como alabé hace unos minutos a la presidenta de Chile, me duele que un país tan democrático y tan, tan democrático y tan abierto como Chile no tome una postura más firme en contra de los abusos a los derechos humanos en Venezuela y la muerte de 43 personas y las... 2.000 heridos, 2.000 arrestados y cientos de heridos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una pérdida, no sé si Jorge estará de acuerdo, creo que hay una pérdida enorme de la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos, que en América Latina no solo se ve en Venezuela, en Argentina, Bolivia, Ecuador, pero más que nada en Brasil. Brasil, el país más
grande de América Latina, si uno mira el récord de Brasil en materia de defensa de derechos humanos y libertad de prensa, es lamentable, es lamentable. O sea, una solidaridad automática con cuánta dictadura haya en el mundo, no solo en América Latina. A ver, yo siempre diferencio, estamos como, para ponerlo en un mapa, estamos nosotros, está la opinión pública y está el público. La opinión pública no es lo mismo que el público, es como una parte del público que multiplica la opinión de los demás. La opinión pública está compuesta por la clase media, una parte de la clase media, los tipos que escriben cartas a los medios, los que tratan de influir sobre los contenidos de los demás, etc. El valor de la opinión pública es muy importante, porque la opinión pública crea tendencia. Bueno, se puede actuar desde ahí en ONGs, en organizaciones, o sea, se pueden transformar las cosas en tema. El periodismo es eso, es transformar la actualidad en tema. ¿Cómo hacemos para transformar la actualidad en tema? Bueno, también esto puede hacerlo la propia gente. Hoy Internet, yo creo que en la historia de la humanidad, después de la imprenta, es el invento más democratizador que la humanidad tuvo. Y la revolución es comparable con la imprenta. O sea, es la primera vez que vos estás a 2 segundos de una biblioteca mundial. Nunca había pasado. Bueno, todavía estamos en la infancia de Internet, pero hay muchísimo para usar de las redes con respecto a todo esto. No todo se puede parar, no todo se puede cerrar, digamos. Me parece que la opinión pública tendría que incidir mucho más en Internet todavía de lo que hoy incide. Y después, es cierto que hacen falta pronunciamientos de otros países. Por ejemplo, este. ¿Estados Unidos defiende la libertad de prensa? Claro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? La OEA es el único país en la OEA que se opuso a toda la locura de Venezuela. Está bien, pero la OEA no existe. En la votación de los 33... ¿Pero qué es la OEA? Perdón. Votaron a favor de... ¿Pero qué es la OEA? ¿Qué me estás hablando? O sea... La OEA no existe. Yo lo que pregunto es, ¿tiene relaciones comerciales con Venezuela? Sí, muchísimas. Capaz a Venezuela le debería más que dejar de tenerlo. Es el principal cliente del petróleo venezolano. ¿Qué pasaría si Estados Unidos amenaza a Venezuela con sanciones? Si realmente están preocupados, harían eso. El Congreso aprobó las sanciones. El que no las votó, ahí todas las firmó todavía. El Congreso apoyó las sanciones contra el régimen de Venezuela. En ambas casas. Mira vos, ¿y qué pasó? Bueno, las sanciones contra funcionarios de gobierno involucrados en la represión, no contra Venezuela, que sería un caso muy diferente. Claro. Son dos casos, dos cosas diferentes. Gracias. Don Natalia, soy Cornejo. Yo mismo, soy Cornejo. Diego Cornejo de Ecuador. A ver, estamos hablando de una franquicia para todos nuestros países. En el caso del Ecuador, luego de un año de la aplicación de la ley de comunicación, el primer resultado es autocensura. El segundo resultado es que hay tribunales especiales, como en la época de dictadura, para juzgar a medios y periodistas. Es el paraíso, Jorge. Es el paraíso para los gobernantes autoritarios. Es sí, claro. Yo tengo una referencia... Ustedes hablan en este momento porque yo soy de los pesimistas. Creo que nos ganaron la guerra. Creo que no va a haber un momento en el periodismo mundial como el del caso Watergate. De ningún gobernante, de ninguna especie, cualquier sea su signo ideológico, quiere algo parecido. Y estamos, en el caso del Ecuador, en una situación extrema, que se ha construido con mucho mayor refinamiento que en Argentina y en Venezuela, porque se ha asimilado lo del caso de Venezuela. Nosotros decimos que bueno, la diferencia con Ecuador con Argentina es que por lo menos existe la nata. Y existe la nata porque existe una legislación en la provincia de Buenos Aires, me parece, que permite eso. En el caso de Ecuador ya no. En el caso de Ecuador... El gobierno disputa por los contenidos. Claro. Hay Mira. Periódicos, no, algo más, hay algo más, hay medios sancionados porque no cubrieron debidamente el 12º. Claro, es una locura, claro. No, no. Mira. La causa que Correa recibió en Chile. Mira, ¿qué quería decir debidamente? Desplegado en primera página como titular principal. De
modo que si no haces eso, si no se hace, si no, si los contenidos no se publican de acuerdo a como aspira el presidente Correa, entonces eres sancionado. De modo que de esa situación, yo no sé si... No, mira, mira. Si es el pesimismo real... Mira, lo de Ecuador es un grado extremo de locura autoritaria. Pero yo no soy tan pesimista, para nada. Porque el poder de todos estos líderes narcisistas leninistas, como Correa, como lo fue Chávez, es directamente proporcional al alza de los precios de las materias primas. Chávez, en el 2006, cuando el petróleo estaba a 156, $156, estaba candidateándose para un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, regalando dinero a los países africanos, a los países árabes, girando por el mundo. Bueno, el Chávez del 2008, 2009, era otro Chávez, desinflado. Y lo mismo va a pasar con Correa. Correa 2014 es Cristina Kirchner 2011. Uh-huh. Dale 3 años, o menos, acuérdate. Hola, yo soy Patricia, trabajo en la Fundación Nacional por la Democracia, trabajamos mucho con sociedad civil. Y les quería preguntar un poco sobre el tema del rol de la sociedad civil, en particular en Argentina, y en el tema este de reconstruir y refundar muchas de las instituciones que en los últimos 10 años se han... casi desaparecido. A ver, para mí el rol de la sociedad civil es súper importante y me parece que la crisis de los partidos hace que la sociedad civil no haya tomado conciencia de eso. Porque alguien tiene que estimular ese rol y si nadie lo estimula, la gente naturalmente tiende a no hacer nada. Pero así como la gente encontró por sí misma un rol en todo lo que se llama, no sé cómo lo llaman acá, en Argentina le llamamos tercer sector, a todo el movimiento de solidaridad, que es completamente horizontal, la gente que tiene comedores, hay gente que no gana nada, de muy, muy humilde, que mantiene por día 2.000 personas comiendo, 2.000 personas, o sea, una locura. Bueno, eso en Argentina, después de la crisis del 2001, fue muy masivo como movimiento, y hoy se mantuvo, todavía hay un montón de ONG que trabajan en eso, pero faltan las otras, las que controlen al poder político. En Argentina hay algunas, Poder Ciudadano, ADC, etcétera, pero faltan más. Faltan también las profesionales que se dediquen a eso, porque ¿por qué la asociación de odontólogos solo tiene que hablar de odontología? ¿O no viven en una sociedad en la cual la democracia es importante, la libertad de prensa es importante? ¿Por qué no puede tener cada asociación profesional un área que tenga que ver con el control del poder, con... Digamos, me parece que lo que falta es tomar conciencia de que operamos en la sociedad de modo completo, que somos algo, pero que no es una sola cosa direccionada, que tenemos y bueno, y eso la sociedad civil lo tiene que hacer, no hay otra manera. Y a la vez las empresas, que también tienen un rol, tratar de contribuir para que tienen una obligación social. Digamos, la tienen, digamos. Bueno, es una manera también de pagar menos impuestos, si querés, mejor, en buena hora. Que paguen menos impuestos, pero que ayuden a ese tipo de organizaciones. Me parece que hay muchísimo para hacer. Es muy raro lo que pasa, porque por un lado vos ves y decís, esto es un páramo. Pero por otro lado también lo podés ver como está todo por hacerse. Está todo por hacerse, todo lo que hagamos es nuevo. Es como el periodismo en internet, el periodismo vuelve a ser de vuelta. Hay que discutir la sintaxis, los títulos, o sea, todo. Los diarios van a ser de otra manera, la radio, la televisión. Bueno, hay que reinventarlas. Bueno, lo mismo pasa con la sociedad. Yo creo, Jorge, que en Argentina, por lo que yo veo viajando por América Latina, hay menos sociedad civil organizada que en México, que en Brasil, que en otros lados. Y encima, y desde el punto de vista empresario, mucho menos. Acá, por ejemplo, hay una cultura de la donación que no existe en Argentina, nunca en la vida. ¿En Venezuela tampoco? Bueno, te digo Argentina, que es lo que conozco. No, o sea, es impensable que Cristina Kirchner done, Obama creo que dona $200,000, $300,000 por año. Bueno, también las leyes de Estados Unidos te permiten deducir de impuestos y en nuestros países no.
Está peor cuando pudieran deducirlo. No, a mí me parece que preguntarse por qué uno hace las cosas... No hay una cultura. No tiene sentido. La hizo, punto. Después, ¿qué importa? Sí. Ahí atrás hay alguien que... Hablo fuerte. Hablo grito, Venezuela, ONG por la conciencia. Sintetizando un argumento que usted elaboró hace un rato y que está como leitmotiv para mí de todo el asunto. La contienda es entre democracia y populismo. Uh-huh. Muy bien. Ahora, el populismo lo que ofrece es un enemigo ficticio que es culpable de todo. La democracia lo que dice es que los responsables de la conducción de la sociedad son los propios ciudadanos. Entonces, el dilema es difícil porque es no tienes la culpa de nada, la culpa la tiene el imperio, con otro que dice, no, la culpa es tuya, si tú no haces nada, sí. ¿Cierto? Entonces, en ese dilema, para que la democracia triunfe, hace falta que haya incentivos, que haya conducción, que haya liderazgo. Uh-huh. Ahora, el otro argumento muy interesante es que no toda la sociedad es igualmente responsable. Es proporcional a su cuota. Ahora, dentro de esas cuotas, a mí me parece, yo creo que aquí todos los que estamos, de alguna manera, algo estamos haciendo, formamos parte de ONG, de acciones, de institutos, de movilizaciones de la tercer sector. Pero los más responsables dentro de ese esquema de lo que estamos hablando, o parte de los más responsables, son obviamente los políticos. Obvio. Que están formados supuestamente para hacer eso. Ahora, el fracaso de los políticos en Latinoamérica ya es un vox populi absolutamente irremediable. Es decir, yo creo que aquí, que levante la mano si hay algún político, que es venezolano o argentino, que esté ocupándose, o ecuatoriano, hay algún político de su país, pues yo no creo que a los políticos les interesa mucho eso. Yo no quiero hacer una generalidad absoluta con respecto a los políticos, pero creo, ¿verdad?, que ¿por qué no?, y esa es la pregunta, ¿por qué no, si el capitán del barco está borracho, no sabe conducir, ¿por qué no un ciudadano común, corriente, suficientemente preparado, puede asumir, como usted asume, ese papel de liderazgo? Es decir, yo quisiera ver por qué, es decir, ir más allá de bueno, pero eso es tarea de los políticos. Yo creo que ya tenemos que pasar de eso. Ya no hay tarea de los políticos, en parte porque en Venezuela al menos, así como el Estado fue comprando todos los medios, que ya no son el 80%, sino el 100%, el Estado fue comprando también todos los políticos. Uh-huh. Y de hecho ahora, en la organización de oposición, como fracasó tan estrondosamente, pusieron en cabeza a un periodista. Entonces, lo que pasa es que hay que ir creando las condiciones. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís de renovar la clase política. Estamos de acuerdo con eso. Y que quienes la renueven no sean la clase vieja, sino una nueva. Ahora, también hay que dar las condiciones para que eso pase. Te doy un ejemplo. Yo estoy en contra de la idea de reelección en cualquier caso. Me parece que la única manera de renovar la clase política es que no haya reelecciones, que la política vuelva a ser un servicio público. ¿Qué es un servicio público? Algo que vos cumplís un tiempo determinado y después volvés a la vida real, volvés a tu casa. Porque lo que pasa en Argentina, por ejemplo, es que cuando vos ves los antecedentes de los políticos, ninguno trabajó. Los tipos estuvieron 20 años adentro del Estado. Entonces, no, que vuelvan a la vida real, que cubran el cargo que sea, pero que eso no dependa de una sola persona, porque si el cargo depende de una sola persona, estamos en un problema. Hay un problema en el cargo, digamos, o en la persona, pero no podemos avalarlo. Entonces digo, que la clase política se renueve, que los jóvenes puedan llegar a la política, me parece que hay que poner como esas reglas para después ir renovándola. Pero también crear las condiciones para que se renueve, porque si no, lo que haríamos sería cambiar una generación que después llegue y se queda para siempre, y tampoco sirve eso. Sí. Gracias.
yo diría documentar, porque en la situación en que estamos todos los medios, no solo en Argentina, en este país. O sea, cuando yo empecé a ser periodista en Estados Unidos, todos los medios teníamos docenas de corresponsales en todo el mundo, docenas de periodistas cubriendo cualquier cantidad de rubros. Hoy día estamos trabajando con Skeleton Crews, o sea, con todas las redacciones del New York Times para abajo, están totalmente diezmadas. Entonces, la labor de investigar, por ejemplo, casos de atracos a la prensa, casos de llevar el registro, eso es una labor que ustedes pueden hacer en este momento mejor que nosotros. Mira, aparte de una cosa, la información con la que nosotros trabajamos a veces viene del propio poder y de las luchas internas, pero otras veces viene de los lugares más inesperados. Y esos lugares están formados por público, por gente que te da datos de determinada cosa, por gente que te ayuda con un documento interno de tal cosa que demuestra tal otra. O sea, que es como que la gente también de alguna manera se transforma como en corresponsales del periodismo independiente. En que llegue a vos un dato que de otra manera no llegaría. Para mí es eso en lo que se puede ayudar. Sí. Si están en la disposición de... Sí, sí. Mucho gusto hacerte una pregunta. Sí, pero que no nos funciona. Ahora sí funciona. Cuando escuchamos el periodismo, yo hace 52 años que vivo aquí, o sea que... Pero sigo al tanto de las noticias, escucho el programa de la mañana. Felicitaciones a los muchachos que lo están haciendo ahora. Bueno. Lo están haciendo muy, muy bien. Pero no me entero de lo que pasa en el norte. Y me pregunto, ¿cuál es la función del periodismo en el resto del país? Acá, dentro de la semana que viene, va a haber elecciones. Las elecciones pueden cambiar la mayoría del Senado. ¿Cuál es el factor más importante de estas elecciones? Que la gente vaya a votar. Uh-huh. O sea, que los dos bandos están haciendo, están trayendo, uno quiere que venga menos gente y el otro que vaya menos gente. Claro. ¿Qué pasa en el norte del país? ¿Cuál es la función del periodismo para que esa gente que va a votar? Yo, por lo que veo, desgraciadamente, el nivel intelectual de la gente que parece, a medida que se aleja del centro del país, parecería menor, por varias razones. Pero, ¿cuál es la función del periodismo para informar a esa gente y que esa gente vaya y vote como se ve en las próximas elecciones? Mira, hay un problema en Argentina con la información internacional, que es que Argentina es muy provinciano, y no usa información internacional. Es una cosa increíble, pero Argentina cree que es el ombligo del mundo, obviamente equivocado, pero creemos eso, y a menos que estalle la Tercera Guerra Mundial, no es tapa de los diarios, digamos. Esto es así. Desgraciadamente es así. Nosotros, a la hora de hacer un programa de radio que dura 4 horas y que está dedicado más que nada a la Argentina, no podemos tampoco hacer mucha información internacional, porque realmente al público no le importa. Que, a ver, si vos me preguntás profesionalmente, para mí es un error. De hecho, estamos armando ahora una web que se va a dedicar a lo internacional también. Pero falta un año y pico para que esté en el aire. Pero hoy, en lo que estamos haciendo, la información internacional no es un valor para la Argentina. Este es el problema. O sea, no les importa. Es muy loco, pero es así. Yo creería que lo mismo pasa aquí, ¿no? Está el famoso chiste de que ¿para qué sirven las guerras? Para enseñarle a los norteamericanos dónde están los países, la geografía. Es cierto. O sea, sí, sí. También es el caso aquí. Sí, ¿querías preguntar algo? Bueno, entonces, en nombre de Freedom House y del Centro de Investigación Periodística de las Américas, quería agradecerle a Jorge y a Andrés por haber estado acá. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Marcela Crío, Racena. Ah, bueno, gracias. Mis hijos vienen una foto. Sí, cómo no. ¿En serio? Te emociona. ¿Qué tal? ¿Te acordás de mí? Carlos Silvani. Ah.